Para desarrollar esta operación tenemos que hallar cada una de las raíces. Primero acá, a ver, busquemos dos números iguales que multiplicados te dé 16. Por ejemplo, es fácil, ¿verdad? 4 por 4, aquí están los números iguales que multiplicados da 16. O sea, salió utilizando el 4, por eso esta raíz vale 4. Baja por, ahora igual por acá, ahora que te dé 36, a ver. Fácil, 6 por 6, ahí están los iguales, que efectivamente da 36, por eso esta raíz vale 6. Y ahora recién se multiplica, 4 por 6, 24 y este es el resultado. No olvides, estos números tienen que ser positivos.